Pinche celular desapareció. Dale, Gallampa. Oh!
Yeah.
noches. ¿Cómo están? Los veo contentos, los veo felices. Con la buena onda del pinche mundo. ¿Cómo están, la banda? Nos arrancamos a chingadazos, ¿sí? Una tras otra, como debe de ser. A eso venimos, a gozar, a bailar. Bienvenidos sean todos los de enfrente, los de hasta allá atrás, los de en medio. Las nuevas generaciones que están presentes. Padres responsables que le enseñan algo de buena música a sus hijos. Bienvenido, corazón. Arriba los Pumas a huevo, siempre. Lo siento, carnal, lo siento. Aquí hay divisiones como el, como los PIN. ¿Cómo decían? Hasta las rutas, ¿no? ¡Arriba el azul! ¿Cómo? Hasta los micros hay rutas, ¿ves, güey? Oh my god, tanto tiempo aquí girando en Estados Unidos, I'm forgetting the Spanish, man. So, I'm gonna try to do the best. Trying to understand us, you know? Yes, I know. My shitty English, but what can I do? I'm just. Ah, huevo, claro que sí. No seas mamón, güey. Quiero mandarle un saludo especial a Ricardo Navarro y a toda la banda. Veo mucha banda ya con canas en la barba, ya con canas en el pelo. A unos que ya hasta el pelo se nos fue. Tantos años que han pasado, muchos nos conocimos allá en la Ciudad de México. Ya tú sabes, la preparatoria, el CCH, el bachilleres, las tocadas. Agarrar y tomar con todo ese espíritu Ciudad Universitaria y hacer conciertos ahí. Porque estaban prohibidos y entonces buscábamos un espacio. Ahí muchos nos conocimos y por azares del destino estamos de este lado. Muchas historias se han tejido, muchas historias hermosas, otras más trágicas, qué sé yo. Pero siempre, siempre agradecemos el hecho de que toda la raza esté aquí compartiendo con nosotros. Esas historias que se tejen en el slam, que se tejen en el mosquito, son las más invaluables. Hemos crecido juntos. So, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, esta canción va dedicada para todos ustedes. Esto se llama El Último Ska. Thank you.
sonido mientras bailas tú conmigo. Así nos deberían decir. Mira, estoy igual.
pinche rodilla, no me ha dejado trabajar bien, tú sabes. Ya no es lo mismo. Claro que no, mija, tú te ríes, pero así, como te ves, me vi. No te verás. Pinche rodilla, no seas culera. Si no me vas a dejar bailar, acábame de matar. Yeah.
suele pasar que los políticos, cuando llega el momento, suelen aparecerse de repente y decir: oh my God, existes. There you are. You are a lot of people and I need your vote. And I need to vote for me. And for that reason I'm gonna lie to you. And I'm gonna change a lot of promises. Y te voy a decir muchas cosas para contar con tu voto. Para los que tienen la oportunidad de votar, tienen un momento histórico aquí. Y hay que tomar la responsabilidad. Así como venimos a hacer un concierto, también venimos a hacer comunidad y a encontrarnos unos con otros, no importando de dónde seamos, si eres de Guadalajara, si eres de Monterrey, si eres de Coahuila, si eres de Chihuahua, si eres de Tijuana, si eres del Estado de México, si eres del Distrito Federal. No matter what, no matter if you come from Colombia o Ecuador o Bolivia, Honduras, Guatemala, todos saludos muy respetuosos a toda la raza que se encuentra presente y que viene a trabajar acá. Es importante que te des cuenta del poder que se desarrolla cuando todos nos juntamos. Imagínate la energía que manejamos aquí si eso lo pusiéramos en práctica en la vida diaria para hacer valer nuestros derechos. Eso sería fundamental. De eso se trata esta canción. Y lo que más me gusta de esta canción hermosa es que tiene un coro divino que dice: todos abajo y a la izquierda, y que los políticos se vayan a la mierda. Thank you.
con este pequeño mantra que vamos a hacer. Dice: muchísimas gracias por dejarnos ser parte de sus historias, de sus partes alegres, de sus partes tristes. Ahí siempre está la música acompañándote, ella no te traiciona nunca, está siempre ahí para acompañarte en los mejores y más hermosos momentos, en los más sublimes y también en los más aterradores. Siempre hubo una canción que me salvó, siempre una canción estuvo ahí esperando para ser escuchada y hacerme reflexionar acerca de lo que quería ser de mi vida o cómo solventar un problema, una tristeza. Así que muchas gracias a todos ustedes por hacernos parte de esa parte muy íntima de todos ustedes, apelando a esa energía y apelando a esa vibración. Perdóname, esta noche estoy un poquito sed, pero creo que la oportunidad lo amerita. Cuando quitas tus brazos de esta manera y empiezas a sentir la vibración de tu organismo, de tu cuerpo, y empiezas a gritarle, las células comienzan a moverse, empiezas a sentirte vivo, empiezas a sentir esa energía, la empiezas a llamar, a sentirse y empiezas a ponerte chinito, porque de eso se trata, somos vibración y lo hemos olvidado. Esta noche vamos a hacer esto.
Energy Club. Así es. ¿Qué tal se siente chingón, no? ¡Madre! Energía pura, limpia, chingona, desde el alma. Eso destapa la música. Thanks to be here tonight. Muchas gracias por estar esta noche. Perdóname, cabrón, si te molesta que hable un poco en inglés, pero también hay mucha gente que no habla español, entonces tenemos que dar ese respeto. You know, los mexicanos también somos respetuosos, a huevo, claro que sí. So, we give the respect, we try to do in both languages. I know, I'm just still learning, you know, but muchas gracias por estar esta noche con nosotros and to share the music with us. Thanks for Warehouse. To having us, this is amazing and incredible venue. Thanks to all the crew for the facilities and to having us right here. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Ricardo. A toda la raza que está presente. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bonito concierto y sobre todo poder vernos arreglar nuevamente y disfrutar de esta manera, de esta energía. Y a toda la raza que está allá atrás. Hace su trago, carnal. No te reprimas, arriba. Esta noche venimos a celebrarnos y a ser felices, así que, ¿qué más da hoy? Todavía es jueves. Ustedes dirán, faltan 40 minutos. Tú dirás, ¿para qué? Faltan 40 minutos para que sea viernes de huevero. Vamos a adelantarnos tantito en el tiempo y a suponer y a prescindir y a lo que sea. Hoy es viernes por la noche y tengo ganas de gritar. Suena como el martes eso. Hoy es viernes por la noche y tengo ganas de gritar. Para que responda, hoy es viernes por la noche y tengo ganas de brillar. 1, 2, 3, 4.
aquí la mayoría ya pasamos de los 40 y hay que ir a, tú sabes, la próstata ya no funciona igual. Es realidad, bro, no te estoy choreando. No es lo mismo, te lo dije hace rato. En vez de staff traemos urólogo, traemos nutriólogo, traemos gastroenterólogo. Y justamente el gastroenterólogo fue el que fue y me dio la pastilla y me dijo: ¿qué crees? La banda todavía quiere más. Yo me vengo mascando el pinche Pepto Bismol. No te estoy mintiendo. Dijo: la banda quiere más. Y yo dije, como decía mi abuela, pinche birromán, no tienes llenadera, güey. Ya tocó el amor, que estuvo compartiendo el escenario con nosotros, directo de Chicago, para quien pido un aplauso muy grande, claro que sí. Ya tocó el foco de Atelier. Y pinche banda, ya tocó el panteón y todavía quieres más. Ya no, la jefa decía: no tienes llenadera, cabrón. Y yo a Chile: no, jefa, deme permiso, otro ratito. Y su pinche ratito: a las 11 te quiero aquí. Güey, a las 11 apenas se está poniendo bueno el pedo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quieren otra entonces? Con ella. Uno de los más defensivos. Down on me, down on me.
compadre, yo sí canté. También. ¿Qué pasó? A mí me duele la rodilla y mira, I'm trying to do my best. Lo dije bien, mija. ¿Está bien? Compartir el poder y el abuelo, así que suena, alza tu mano conmigo.
Thank you.
Bueno, ya. Qué chingones verlos bailar, compañeros. Y yo veo que no se quieren ir todavía. Chingue su madre hasta el amanecer. ¿Ustedes quieren seguir bailando? ¿O si el partido quiere seguir bailando contigo? Bueno, ya nos vamos, ahora sí. Pues
sabes que todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que comienza tiene que terminar. Es así. Yo no lo inventé. Ya estaba ahí cuando yo nací, me parece que eso lo descubrió Sir Isaac Newton. En serio, no nomás vienes aquí a echar desmadre, también vienes a aprender. De huevo. Sir Isaac Newton decía una cosa muy importante. Él tenía esta teoría. La materia atrae a la materia. En razón directa de sus masas e inversa al cuadrado de sus distancias. Es, yo me quedé igual que tú. What are you talking about? Después lo descubrí. Esta noche tenemos a Isaías, un gran amigo, que esta noche se va a echar esta paloma con nosotros, reforzando esta idea y esta teoría que tenía Sir Isaac Newton. Yo lo pude traducir de esta manera: la materia atrae a la materia en razón directa de sus masas e inversa al cuadrado de sus distancias. Y me di cuenta de una cosa: él no descubría la ley de la atracción de los cuerpos, él descubría lo que es un mosh pit, un slam. Y para comprobarlo, esta noche Isaías y nosotros tocaremos para ustedes La Carencia. Silencio y déjalo ir. Sí, voy yo, habla.
después el huracán, viene la calma, y después de la calma, viene nuevamente el huracán. Arriba, para arriba, todo el mundo va para arriba, para arriba, para arriba, todo el mundo para arriba, y ahora sí. Todo el amor para esta banda.
creo que es la octava vez viéndola en vivo y nunca, nunca deja de cenar. Esta banda, la energía, siempre muy padre. Y qué mejor lugar que el World Half Metal Live. Es espectacular el sonido, los acústicos, muy padre. Muy contento de haber estado aquí. Espero que les haya gustado el set. Díganos las redes sociales, por favor. Los cuiden, aquí desde Quito, Texas, les mando saludos.